noches. Hace un ratito vinimos de la catedral, estuvimos celebrando la misa crismal. En esta misa que inicia el fin de semana de Semana Santa. Mañana ya tenemos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado y Domingo. Estuvo re linda la misa. El padre obispo bendijo los óleos con que los sacerdotes vamos a acompañar desde una presencia material, si se quiere, la cercanía de Dios. Nos entregaron Santo Crisma, que es un aceite bendecido que colocamos en la cabeza de los niños cuando se bautizan, que se coloca en las manos de los consagrados. Es una unción que marca la presencia de Dios muy fuerte en nuestra vida. También nos entregaron un aceite que se llama óleo de los catecúmenos, para ponerle a los niñitos que se van a bautizar. Y también nos entregaron un óleo muy importante, el óleo de los enfermos, para que cada vez que nosotros visitemos un enfermo, los sacerdotes podamos ungir en la frente y en las manos a las personas que están enfermas y así ser fortalecidas por el amor de Dios. Fue una misa de encuentro con los hermanos sacerdotes, con el pueblo de Dios. Los sacerdotes pudimos volver a decir que sí a las promesas que hicimos cuando nos consagramos. Así que en este día en que nosotros celebramos a Cristo sacerdote e invitando a los sacerdotes a continuar esta tarea de Él, nos sentimos realmente con una alegría de poder decir que sí al servicio que Dios nos da. Ojalá que el Señor nos regale a cada uno de los curas de la diócesis esto que pide el Papa, que podamos ser pastores con olor a oveja. Ojalá que cada uno de nosotros sintamos la cercanía de Dios en las personas que visitamos, en las personas que recibimos. Ojalá que nos animemos a escuchar la voz de Francisco, que nos invita a hacer de nuestras comunidades iglesias abiertas, tiendas de campaña para que asistan a los que más necesitan. Ojalá que nosotros sintamos que somos portadores de Jesús y que debemos transparentar el amor del Padre. No somos los protagonistas de la historia, no somos los hacedores de la historia, somos simplemente servidores del Señor. Ojalá que el Señor nos regale a cada uno de los curas, al cura de tu parroquia, ojalá que nos regale a todos los curas que acompañamos la posibilidad de ser misericordiosos en este año, como nos pide Francisco como Padre. Que Dios los bendiga. Rezá por tu cura. Acércate este fin de semana. Acompáñalo. Hacele sentir tu cercanía. También estas cosas nos hacen muy bien y las necesitamos cada día. Que tengas buen descanso y que pases un hermoso fin de semana pascual en compañía de tu familia y de tu comunidad. Buenas noches.